vamos a iniciar con lo que es la construcción de un bordo, con el cual pues queremos que el agua se contenga y se haga un espejo que les llame la atención a los pelícanos, ya que estamos en los próximos días, a un mes a lo mucho, de que estas aves migratorias pues lleguen aquí al municipio. Tenemos que ofrecerles un lugar confortable, un lugar con bastantes alimentos, así es que ya vamos a iniciar con la construcción del bordo. Se van a construir varios bordos, uno va a ser sobre el antiguo vado de Mioqui, otro a la altura, un poco arriba del puente del ferrocarril, y además en el tramo de Congregación Ortiz al vado, dos espejos más. Así es que queremos aprovechar ahorita que la presa está vertiendo, ya que se viene mucha cría de peces, y pues esos peces en un mes ya van a estar apetitosos para nuestros amigos los pelícanos. Continúa el municipio de Mioqui realizando actividades con el fin de desarrollar la economía de aquí en Mioqui. Claro que sí, miren, mañana sábado a las 8 de la mañana estamos pues invitando a toda la comunidad y a las escuelas de nivel medio superior más importantes de nuestro municipio para que se sumen en un programa intensivo de limpieza del río San Pedro y de todo lo que es la área sur del municipio, de todas las colonias, donde vamos a estar llevando a cabo pues el programa de destilichadero. Así es que pues invitar a toda la gente, a todos los mioquenses, para que mañana sábado pues se unan a esta noble causa y pues logramos ir mejorando pues una mejor imagen y además apoyando a todas aquellas personas para que pues todos sus tiliches que ya no los utilizan pues que puedan ir a dar al basurero, y con eso también pues evitando los tiraderos clandestinos que lamentablemente pues se han detectado algunos. Decirles que estamos ahorita en una constante vigilancia y las multas van desde 40 salarios mínimos hasta 4,000, así es que pedirle a la ciudadanía que no tire basura, hombre. Mejor vamos a llevarla hasta el relleno sanitario.